queridos Ruimembers, gracias por visitar mi canal una vez más. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ruimán. Y el día de hoy quiero contarles una anécdota un poco negativa que me ocurrió hace unos años atrás y que a lo mejor puede servirle de tutorial o de experiencia para aquellas personas que quieran venir a Tenerife. Y para el día de hoy, para este video, voy a contar con la ayuda de mi querida esposa, quien es la protagonista de este video. Sin más preámbulos, vamos a ello. ¡Vámonos! Bueno, queridos Ruimembers, como les decía, el día de hoy cuento con la compañía preciosa de mi esposa, quien fue protagonista de un suceso un poco negativo en nuestra vida como pareja y como emigrantes en España. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a mi esposa. Ella es Vanessa. Quería comentarles a mis queridos amigos ese momento que tuvimos negativo en aquella... ¿En qué año fue? Fue en el 2012, si no me equivoco. Bueno, nosotros empezamos con un noviazgo a distancia. Poco después, cuando ella viene a visitarme en su primer viaje a Tenerife, primer viaje a España. De hecho, era la primera vez que tú visitabas algún territorio europeo. Sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, cuando lo quería hacer, para ello, vamos un poquito a entrar en contexto. Los requisitos que pedían las autoridades migratorias o de inmigración en España eran o bien una carta de invitación, la cual se tramita en una jefatura de la Policía Nacional en España, en tu localidad, o con una... ¿cómo se llama? Una reserva de hotel. Una reserva de hotel. ¿Había otra? Sí, el otro requisito que siempre piden, que tienes que tener un mínimo de dinero diariamente. Bueno, pero más allá del dinero, o sea, eran esos dos, ¿no? Sí, o la reserva de hotel o la carta de invitación. Ok. Entonces, y aparte de eso, pues lo que ella les comenta, lo del dinero, que bueno, que casi que en todos los países se repite eso, ellos más o menos tratan de ver cuánto dinero estás, con cuánto dinero estás entrando tú al país. Nosotros, yo por ejemplo, yo me confié, debo admitirlo, porque ya yo había invitado a amigos de la universidad, amigos de la infancia que habían venido y se habían hospedado en mi casa sin ningún problema, con una reserva de hotel. Y, pero con eso era que, con ese documento era que entraban y sin ningún problema, la verdad que eran súper abiertos y tal, y por eso me confié. Pero en este caso, tristemente, no fue así. Yo tuve que llegar primero a Madrid. Yo creo que, de hecho, una de las policías más estrictas que tienen a nivel de España es en Madrid, en el aeropuerto de Barajas. Y, bueno, pasé por, me tocaba hacer una parada en Madrid para luego tomar otro avión y venir a Tenerife. Y al llegar a Madrid, cuando fui a la aduana, a hacer aduana, la policía me pidió la carta de invitación y obviamente yo no sabía de qué me estaba hablando porque no sabía que tenía que traer una carta de invitación. Le comenté que venía a visitar a un familiar y... Pero tenía la reserva de hotel. Tenía una reserva de hotel, sí. Pero no sé por qué, igualmente no me dejó. Me llevaron al cuartico. Y me empezaron a hacer preguntas, que cuánto tiempo iba a estar, que cuánto dinero tenía. Me hicieron sacar el dinero, se los mostré. Sin embargo, esto no fue suficiente y no me quisieron dejar entrar. O sea, no quisieron que hiciera la parada en Madrid y luego cogerme otro avión para venir a Tenerife. Directamente me dijeron, no puedes entrar, y me mandaron de vuelta en un mismo avión que regresaba a mi país ese mismo día. En el momento en que llegas a Madrid, cuando el personal de migración te detiene, ¿tuviste algún feeling, algún rollo que tú sentías como que eso, que algo malo iba a ocurrir? O sea, como que los tipos iban predispuestos a que te iban a bloquear la entrada. Al momento que llegué, obviamente yo estaba nerviosa porque nunca había venido para estos lados y no, o sea, no tenía ningún presentimiento de que me iba a suceder esto. Sin embargo, estaba nerviosa, obviamente. Y
y cuando entregué mi pasaporte y la chica me dice cuánto tiempo va a estar, le digo cuánto tiempo iba a estar, solo iba a estar una semana o dos semanas. Sí, era para la época de carnaval. Era para la época de carnavales. Le comento que solo iba a estar por una semana, que venía solo a visitar, a los de hecho le explico que venía a los carnavales de Tenerife. Ella se quedó callada, miró a su compañera y me dijo, espera un momento aquí. Se llevó mi pasaporte y ya no me atendió más, sino directamente a otro compañero me llamó y me hicieron entrar al cuartito. Vale, en ese cuartito, ¿qué es ese cuartito? ¿Cómo es ese cuartito? Es un cuarto donde llevan a todos las personas que ellos consideran no pueden entrar al país por X razón. Había muchas personas en ese momento allí. De hecho, cuando estaba en el cuartito, escuchaba anécdotas de otras personas que tenían inclusive 3 días esperando allí. Creo que había personas inclusive que tenían la carta de invitación. Sí, había personas que tenían la carta de invitación y ellos tienen todo el derecho de decirle que si les parece que no deben entrar, no entran, aunque tengan la carta de invitación. Te pregunto esto porque hay personas que a lo mejor nos están viendo y dicen, bueno, pero es que es culpa de ustedes porque el caso de ustedes requería una carta de invitación. Pero es que había personas que habían hecho la carta de invitación y aún así no los dejaron entrar. Para que entren un poquito en contexto, porque cada historia es una vida, cada historia es algo, es una persona, ¿vale? Es un sentimiento. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando yo recibo la llamada, claro, yo pensé que era una llamada normal, de rutina, donde ella me iba a decir, mire, ya estoy en el aeropuerto, voy a coger el avión y voy para allá. Pero cuando me dice, Rimar, nada más tengo un minuto para hablar contigo, no me están dejando entrar a España, bla, 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 y se corta la llamada. Y claro, entonces, ¿a dónde llamo? Y yo en ese momento estaba en el trabajo. Entonces, me hallaba atado de manos, no podía escaparme del trabajo. La impotencia de no poder hacer nada, no poder resolver. Poco después, recibí una segunda llamada en donde me dice, mira, Rimán, al final nada, no puedo hacer nada, no me dejan hacer nada. Y yo le dije, pero pásame al personal de inmigración, dile que yo vivo aquí, que soy nacional, español, que puedes quedarte en mi casa sin ningún problema. Y no se puede hacer, no las cosas no funcionan así. Y simplemente me dijo, Rimán, no se puede hacer nada. Me están devolviendo a Venezuela y es lo que hay. Puedo decir que tuve suerte de que me regresaran a Venezuela ese mismo día, porque como les comentaba, estaba en un cuarto de espera con otras personas, que muchas de esas personas tenían días esperando en el aeropuerto, allí, sin poderse bañar, sin poderse lavar los dientes, nada, porque tenían que esperar a que les asignaran un vuelo para regresar a su país de origen. Vale, ¿y cómo era el cuartito ese? O sea, ¿había un cuartito como tal, todo lúgubre, todo oscuro? No, no. El cuartito era una oficina, okay, donde están todos los oficiales. Hay una sección que ellos tienen que es para la gente que tiene que pernoctar ahí. En realidad, donde yo estuve, era la oficina donde entraba todas las personas que ellos no querían dejar entrar al país. Yo imagino que te habrás sentido horrible en ese momento. Horrible, horrible. Claro. Y yo trataba de explicarle a la policía, es más, estaba tan nerviosa que ni siquiera lloraba. ¿Y habían otras personas, más o menos cuántas personas podían haber ese día contigo en la misma situación? Mira, yo recuerdo que habían como 5 personas allí. Habían como 2 personas que eran, creo que una era de Ecuador, otra era de Perú. Uh-huh. Había un chico venezolano. Ese chico venezolano que tú me estás diciendo, que venía con carta de invitación. Y no lo dejaron entrar. No estaban dejando entrar fácilmente a las personas. Tenían que tener suficientes medios, tanto económicos como las pruebas de que ibas a regresar a tu país. ¿Tú crees que esto fue 100% culpa del personal de inmigración o a lo mejor pudimos haber hecho las cosas mejor? No, yo creo que fue culpa de las dos partes. Sí. Primero porque nosotros debimos haber gestionado la carta de invitación. Claro.
Y por parte de ellos, porque claramente se veía que no querían que entrara, o sea, no estaban por la labor. No estaban por la labor, o sea, no era que ni siquiera me dejaban hablar, o sea, fue una decisión muy, la tomaron demasiado rápido. Muy estricto, pues. Sí, o sea, no está, estaba... y muy rápida, porque fue allí, la chica decidió que no iba a entrar, que me pasaba al cuartito y el compañero ya... definitivamente me dijo que no iba a entrar. Ya, sí, fueron, o sea, pegaron demasiado a la ley textualmente y no dieron pie a otra cosa. Bueno, yo de todo esto lo que saco y que quiero transmitirle a ustedes, a ti que me estás viendo y que a lo mejor piensas venir a España o cualquier otro territorio dentro del territorio Schengen, es que, bueno, hagan las cosas lo mejor posible y lo que más se ajuste a tu realidad. En ese momento nuestra realidad era que ella era una invitada mía y nosotros lo gestionamos como que ella se iba a quedar en un hotel X y así nos ahorrábamos todo el paso, porque la verdad que es engorroso. Es un poco engorroso lo de la carta de invitación. Por lo menos aquí en Tenerife, ahora se ha puesto un poco más engorroso. Antes era un poco más fácil. Sí, era más sencillo. Ahora no. Ahora, claro, hay muchísimas más solicitudes. Por cierto, aprovecho para decirles que cuesta más o menos sobre los 80 euros el trámite. Pero sí es verdad que tienes que ir para allá primero, pedir la planilla, no sé qué, hacer el depósito. Sí. Si quieres invitar a alguien, si vives en España y quieres que alguien de Latinoamérica o como en nuestro caso de Venezuela venga a visitarlos, les recomiendo de verdad que lo hagan así con la carta de invitación y se ahorran todos esos problemas por los que nosotros pasamos. En nuestro caso, pues al final pues todo resultó favorable. Años después, igual nos casamos, hemos tenido una niña preciosa. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. No me queda más que invitarlos a suscribirse al canal. Si les gustó este video, por favor denle pulgar arriba, eso me va a estar ayudando muchísimo en este proyecto. Y si les está gustando el contenido que estamos haciendo en mi canal, no se olviden de dar la campanita, que así YouTube les va a recordar de cada video que vaya subiendo a este canal. Sin más que decir, les invito a un próximo video.